Jorge López Ruiz nació en La Plata el 1 de abril de 1935 y es el mayor de los dos hijos que tuvieron el comerciante Luis Francisco Ruiz y la ama de casa Alcira Scarpinelli, ambos de ascendencia criolla. Realizó la primaria en la escuela anexa Joaquín B. González, mientras que la secundaria la completó en el Colegio Nacional. A nivel terciario, estudió y se doctoró en música en la Universidad de Columbia. Como compositor y director, Jorge López Ruiz ha realizado la música de más de 60 films, 40 obras de teatro y cerca de 400 recitales. Varias ediciones de sus discos fueron realizados en los Estados Unidos, Europa y Japón. Participó en la creación del exitoso sello discográfico Trova, del cual fue el primer director. Durante este periodo se realizaron la mayor parte de las grabaciones de artistas como Vinicius de Moraes y Astor Piazzolla, entre otros. Se desempeñó como productor, arreglador y director de estrellas como Sandro, Piero, Leonardo Fabio y Sergio Denis. En 1975 ocupó el cargo de director de EMI Odeón, de Argentina, y en la primera mitad de la década del 70 fue profesor del Instituto de Cinematografía de Argentina, en la materia correspondiente a música de cine. Premiado y homenajeado nacional e internacionalmente con galardones como el de Ciudadano Ilustre de La Plata, Gran Premio de Honor y Estatuilla Dorada de Sadaic, Premio Cruz de Plata de la revista Skew, Mejor Canción para Niños de UNICEF, Primer Premio del Festival de Cine Mannheim, Alemania, Mención Especial del Festival de Cine de Berlín y del Festival de Cine de San Sebastián, España, entre otros galardones. Con nosotros y con ustedes, Jorge López Ruiz. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Ciudadanos Ilustres, este programa que hacemos desde aquí, desde el recinto del Consejo Deliberante de La Plata. Jorge, un gusto tenerte acá. Igualmente para mí. En el programa. Estar acá es extrañísimo, pero muy lindo. Muy lindo. Vos sabés que me asombró datos tuyos, ¿no? De tu vida. Bueno, si no fuera por la música hubiese sido filósofo capaz, ¿no? Puede ser. Era o lo que piloto, yo o piloto. Bueno, no, pero eso era un hobby. Claro. De que además pude hacer y me divertí, lo hice fenómeno y ya sí. Está. Eso es un momento. El deporte siempre es un periodo nada más en la vida de una persona, muy cortito. Uno cuando tiene 35 años para cualquier deporte ya es viejo. Claro. En cambio para todas las demás actividades no, al contrario. Sí, yo quería estudiar filosofía y letras y mi padre, que era un comerciante, un hombre sin cultura pero con mucha calle, me decía, mira, si vos querés estudiar filosofía y letras me parece fenómeno, pero estudiá vos solo. Me dijo, porque eso no te va a servir para nada, me decía. Claro. Y yo, que era un... Esa visión de cómo ibas a vivir. Casi te diría utilitaria. Sí, bueno, quise decir. Sin embargo, él no se oponía a que yo hiciera lo que me diera la gana. Era un consejo que me daba. Claro. ¿Qué pasa? Yo siempre fui muy estudioso. Y sigo siendo. Yo sigo estudiando. Es más, ahora estoy haciendo un curso de tecnología. ¿Viste? Bueno, porque me encanta saber. No soy un traga. No, a mí yo soy curioso. Y el Colegio Nacional me aburría mucho. Y entonces hice primer año, di segundo libre, hice tercero, di cuarto libre, hice quinto, di sexto libre y a los 15 años entré en la universidad. Y entré en la Facultad de Derecho. Ya en ese momento, a los 15 años, mi familia decidió mudarse a Buenos Aires, entonces yo viajaba todos los días de allá para acá. ¿Y la filosofía? No, siempre. Andaba rondando siempre. Además, toda mi vida he leído y me encanta y estoy al día con todo eso. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Mi familia, mi padre, mi madre y mi hermano más chico. Un poco más ¿Y chico tu papá era comerciante? Mi papá era un comerciante, mi mamá una ama de casa. ¿Y qué comercio tenía? Mi papá tenía lo que en aquel momento era la sastrería más grande de La Plata, era uno de los cuatro o cinco dueños que era El Siglo. Ah, El Siglo. Dos de 754. 754, claro. Sí. Después mi padre dejó eso. Y como hubo un problema familiar de separación y todo ese tipo de cosas, bueno, nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Uh-huh. En aquellas épocas, en los años 40, un matrimonio separado era una especie de escándalo social. Claro. Insoportable, entonces nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Mi padre y mi madre siguieron separados después, pero de todas maneras era... Ahora, mi hermano y yo estábamos desesperados porque éramos dos zombies en Buenos Aires, no conocíamos a nadie. Claro. Nos volvíamos locos. ¿Cómo viviste esa...
Ese traslado lo viví muy mal al principio. ¿Y la situación de separación de tu mal, padre? Peor, porque fue una situación de mucha violencia, pero no de mucha violencia física, ¿no? Porque, sí. Sino más te diría de violencia psicológica. Era muy difícil en los años 40 un matrimonio que se separara. Sí, o para un chico decir mis padres están separados, ¿no? Sí, era muy complicado. Era muy complicado. Yo tuve la inmensa fortuna de que, a ver, acá viéndonos está mi mujer. Mi mujer desde hace 56 años. Que no es poco. No, y además de otros 10 más, si querés, de novios. O sea, yo me había puesto de novio con ella cuando ella tenía 11 años y yo 13. Ah, mirá vos. Y todavía seguimos de novios. Y a mí, en realidad, me salvó en un momento de una crisis terrible en mi vida. Me salvaron la vida los padres de ella. Que eran dos individuos, de una calidad de esas que hoy no se encuentran. Claro. El padre de ella, un abogado súper prestigioso, el doctor Ballesteros, súper prestigioso, un hombre muy serio, muy recto, muy conservador, pero al mismo tiempo un tipo, no hay más eso, sí, sí. Caballero sí, con todas las letras. Claro. Y la madre de mi mujer, que era una ama de casa, y nada más, era una mujer de una lucidez intelectual como yo todavía no he encontrado. Era maravillosa. El padre de mi mujer murió siendo muy joven, desgraciadamente, es más, justo antes de que nosotros nos casáramos. Pero en cambio la mamá siguió viviendo muchos años y era, conmigo hablaba mucho y yo con ella, claro. Porque lo que yo aprendía de esa mujer no te puedo explicar. Mira vos. Era fantástica, fantástica. ¿Y la escuela primaria dónde la hiciste? En la Anexa. ¿Y el secundario? En el Nacional de La Plata. Pues es que a veces siempre decimos a muchos invitados del programa, la gran mayoría son egresados del Colegio Nacional. Sí, claro. Porque La Plata en los años 40 y casi te diría en principio de los 50, era una ciudad de estudiantes. Claro. Todavía no se habían desarrollado alrededor de La Plata industrias o cosas. No, La Plata era una ciudad de estudiantes. Uh-huh. Es más, con motivo de la universidad había más peruanos y bolivianos que gente en La Plata. Estaba lleno de peruanos y bolivianos, claro. Que venía a estudiar acá. Claro, claro. Tenía que ver con una integración latinoamericana. Sí, 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 Lo que pasa a partir de la casa de a ver, estudios. Latinoamérica estudió en la Argentina, claro. Punto. Y aprendieron a leer y escribir de la Argentina. Claro. Eso ahora se ha perdido porque nuestra degradación cultural ha sido absolutamente feroz. Claro. Para los que tenemos la edad que tengo yo, que ya tengo 79 pirulos y voy a cumplir 80, eso es terrible. Nadie tiene idea de eso. ¿Y la universidad? ¿Fuiste a la universidad? Sí, pero a la universidad estudiaba Derecho porque me permitía no tener que venir todos los días a clase. Yo ya había empezado mi vida de músico, de alguna manera, era un atorrante que tocaba. Ya la filosofía había perdido. No, eso no perdió nunca. Pero obviamente nada me impedía leer. Claro, y estudiar, no desapareció la actitud filosófica. No, claro, eso para nada. No como una cosa regular de estudio en una institución. Sí, pero como el amor a la sabiduría. Lo que pasa es que a mí también, yo digo que me salvó. Yo hubiera sido un muy mal abogado. Pues soy cualquier cosa menos políticamente correcto nunca, en ninguna circunstancia. Soy eso que antiguamente se llamaba un libre pensador. Yo no tengo dogmas, yo no soy, suponete, peronista o radical o social. No, yo no soy ninguna cosa, lo cual no quiere decir que sea apolítico. Claro. Quiere decir que yo digo, esto está bien, esto está mal, y me importa de que dónde viene. No tengo rótulos. Claro. No me interesan los rótulos. Claro. Y a mí me salvó una de esas eminencias que en aquella época eran profesores universitarios, con quien yo viajaba en el tren todos los días. No con él, viajaba con otros compañeros mayores que yo. Y un día en el famoso salón comedor, en el desayuno, me siento en una mesa de cuatro donde estaba este profesor, una eminencia. En aquella época era además profesor mío en Derecho Romano. Como yo era un chiquilín de 15 años, y a las 5:30 de la mañana sacaba la boquillita de la trompeta, le hacía un canuto de papel y empezaba a soplar y volvía loco a todo el mundo dentro del vagón. ¿Qué? En ese momento con el profesor adelante no. Pero él ya sabía que yo estaba en esa, ya me había visto muchas veces. Y entonces me dijo así con ese tonito que tenía, me dice, dígame, mijo, tengo una manito acá, ¿usted por qué estudia Derecho? Entonces yo lo miraba con los ojos así grandes, del miedo y del respeto, porque esos tipos imponían respeto. Le digo, doctor, yo la verdad es que no sé, le digo, mi papá quiere, yo tengo un título y yo no sé muy bien qué hacer, le conté lo de filosofía. Y dígame, mijo, y si en lugar de estudiar Derecho que no le gusta, se dedica a estudiar eso que sí le gusta, ¿no le parece que le va a ir mejor? Claro. No fue lo que me dijo, fue la manera en que me miró y me lo dijo. Y yo me bajé en Berazategui y me volví a Buenos Aires y no volví más a la facultad.
ahí. Me bajé en Berazategui y me volví. Y nunca más fui. Cuando llegué a mi casa, pues, obviamente, mi padre me preguntó, ¿qué hace acá? Digo, no estudio más. ¿Más? ¿Qué cree que te mate? Me dijo así, ¿no? Claro. Dije, no, yo voy a ser músico. Bueno, me dijo, está bien. Pero yo no quiero un rata de pirimundina acá adentro, ¿eh? Si vas a ser músico, vas a estudiar y vas a ser un buen músico. Claro, porque digo, en esa situación que hablábamos hoy, ¿no? De que tu padre era comerciante y que pensaba en realidad de qué ibas a vivir, también se lo habrá planteado cuando vos le dijiste que ibas a ser músico. Lo que pasa es que mi padre tenía, al mismo tiempo que ese sentido, yo nunca conocí un vendedor tan infernal como mi padre. En un viaje a Rosario con el equipo de primera de estudiantes, le vendió un tranvía a un jugador de fútbol. Claro. Por supuesto que al día siguiente le devolvió el dinero, ¿no? Pero se lo vendió. Y el tipo, mi viejo vendía cualquier cosa, era infernal. No tenía cultura. Era un don. Claro, era un hombre que venía de un lugar muy humilde y no tenía cultura. Pero tenía, y yo no sé de dónde lo había sacado, no lo entiendo, quizá de sus ancestros andaluces, posiblemente, un sentido casi te diría fanático de la libertad personal. Mi padre odiaba cualquier cosa que no fuera su absoluta libertad. Y además odiaba todo lo que fuera discriminación en cualquier sentido. De cualquier naturaleza. Odiaba eso, se ponía como loco. Y eso también. Y eso me lo inculcó. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Cuando volvemos seguimos recorriendo tu vida. Con mucho gusto. Ciudadanos Ilustres es auspiciado por FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Derecho Municipal, Dr. Adolfo Korn Villafañez. UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Municipalidad de La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Ida, restaurante y casa de té. Calle 54, número 684, entre 8 y 9. Horario corrido, de martes a sábado. Cenas, de viernes a domingo. Reservas al 482-5875. Jardín Maternal Pie Pequeño, calle 1, número 344, entre 528 bis y 529 Tolosa. Teléfono 421-1559. Dipregep, número 6191. Búscanos en Facebook, Pie Pequeño, Jardín Maternal. Casa de Comidas La Esquinita, cocina artesanal, calle 8, esquina 37, delivery al 422-7851 o al 422-7227. Búscanos en Facebook, La Esquinita Casa de Comidas. Seguimos en Ciudadanos Ilustres con Jorge López Ruiz. Hablábamos en el bloque anterior de tu familia. Sí. Y vos hacías una referencia a tu padre. Sí. Decime algo de tu mamá. Bueno, mira, para que vos te des una idea, mi mamá. Para los hijos varones, la madre. No, yo no tenía una, digamos, una relación intensa con mi madre. Mi madre, por razones que suelen ocurrir, uno no sabe por qué, mi madre se volcó mucho a mi hermano cuando era chico. Mi hermano, cuando era chico era enfermo, era muy asmático, claro. Muy gravemente asmático. Entonces, como que a mí no me dio tanta importancia. Claro, lo protegió a él. Mucho,
Es más, lo sobreprotegió a él. Claro. ¿Sí? Cosa que después en la vida eso se paga de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Yo no tuve una gran relación con mi madre, más allá del afecto, obviamente. Sí, claro. El amor, de eso ni hablar. Pero es que yo era muy compinche de mi papá también por esa razón. Éramos muy, es más, jugábamos a la paleta en pareja, juntos. Hombre, Y entonces no tenía una gran relación. Incluso con la familia de mi madre, yo nunca tuve una buena relación porque no me gustaban. Claro. La familia de mi madre, que son Scarpinelli, en su momento en La Plata era una familia muy poderosa. Fíjate que la casa esa que hoy es la Policía Federal, acá en la calle 49, sí. 15, esa es la casa de ellos. Ah, mira. La casa. Sí, que tiene adentro una escalera, ¿no? ¿Cómo? Adentro tiene una escalera toda de mármol de Carrara, sí, que sube como si fuera Hollywood, ¿viste? Una casa descomunal. Sí, sí. Con 16 habitaciones, no te explico, ¿viste? Una cosa. Pero también, mi madre eran 7 hermanos, además, ¿no? Claro. Con chofer, con 2 mucamas, pero estables. Más, el chofer de mi abuelo murió, ya no trabajando de chofer, por supuesto, murió después de los 80 años, pero viviendo en la casa de uno de mis tíos. Qué bárbaro. Porque era de la familia, ya. Claro, ¿viste? Una relación. Sí, de toda la vida. Jorge, contame un poco cómo empieza a aparecer en tu vida esto de la música, sí, y cómo... Eso también es un accidente. Yo digo, es una casualidad. No, en realidad no es una casualidad. Siempre hay causalidades por alguna razón. Era una época muy crítica en mi vida, muy, muy tensa, donde yo estaba realmente muy mal. Y con mi hermano parecíamos dos zombies caminando por Buenos Aires sin saber qué hacer, porque no conocíamos a nadie. Claro. Entonces, por la calle Lavalle estaban todos los cines. A las 2 de la tarde nos metíamos en los cines a ver cualquier cosa, pues no teníamos nada que hacer. Y salíamos de ahí y nos íbamos en la confitería a escuchar música, qué sé yo. Pues, te pasás el rato, que no sabíamos qué hacer. Y un día vi una película que acá en la Argentina se llamó Luz y Sombras, y la vi 23 veces seguidas. No la vi 24 porque la sacaron de cartel, pero me sabía todos los diálogos de memoria, todo de memoria. Y allí, yendo a ver la película todos los días, por fin conocí a un señor que iba todos los días como yo a ver la película, pero con una trompeta bajo el brazo, igual que el protagonista de la película. El protagonista era Kirk Douglas, pero el que tocaba la trompeta era Harry James, que era una cosa maravillosa. Y eso me volvió loco. Entonces, un día, este muchacho que también nos veía todos los días, que tocaba la trompeta, me dice, vamos a tomar un café, qué sé yo. Bueno, y ahí empezó la cosa. Me dijo, ¿querés aprender a tocar? Ahí empezó. Hasta a los 3 meses, hasta ese momento la música conmigo no tenía nada que ver. No, no había música, ni tocadisco había en mi casa. A los 3 meses, yo estaba tocando en el palco de una orquesta. ¿Qué edad tenías? 15. Estaba tocando, a los 3 meses, la trompeta en una orquesta donde estaba Lalo Schifrin de pianista, Pichi Massey, el bebé guía, este muchacho que me enseñó, que era Roberto Branca, que después en Estados Unidos... O sea que aprendiste casi naturalmente. Sí, sí, muy rápido. Porque además yo soy un traga, o sea, te digo, es un tipo de estudiar mucho, ¿viste? ¿Pero aprendiste de oído? No, al principio tocaba de oído, o sea, no leía música, pero aprendía, claro, a tocar el instrumento. Claro. Eso sí. La trompeta estudié bastante. A estudiar música en el sentido teórico empecé un largo tiempo después. Si bien yo ya aprendí a leer música de la práctica de leerla, sí, sí, no porque estudiara solfeo, es mal, que estudia solfeo nunca va a aprender a leer, eso es otra historia, ¿no? Eso de do, ¿dónde lo viste? No hay tal cosa, ¿viste? No es así. Claro. Aprendí a leer por la práctica de estar en los escenarios con claro, otros músicos, pero estudiar música intensa y seriamente, primero que se lo debo a un genio, que me hizo estudiar con otro genio. Porque yo iba a maestros y 10 minutos después me aburría. Yo no tengo paciencia, nunca tuve paciencia, no la tengo ahora que soy viejo, imagínate cuando era joven. No tengo paciencia, no me voy a perder tiempo, yo no tengo tiempo para perder. Entonces me enojaba mucho y me iba, no quería saber nada. Además, claro, como todos los chiquilines adolescentes, yo creía que me las sabía todas esas. Claro. Y el tipo que me persiguió desde el primer día, la llamaba por teléfono a mi madre para decirle, le voy a romper todos los huesos al flaco si no estudia, era Astor Piazzolla. Astor me hizo estudiar de prepo y él me hizo estudiar con un genio. ¿Dónde lo conociste? En los cafés. Claro, porque la vida de Buenos Aires tenía eso. Era de noche, claro, y vos salías de tocar de cualquier parte a las 3 de la mañana y te ibas a un café donde nos encontrábamos todos los músicos. Más, se le llamaba la bolsa del hambre porque de ahí uno sabía sacar los... No sabíamos llamar el café. El café era en Suipacha, casi llegando a Corrientes, y ahí nos encontrábamos todos los músicos a la noche. Después de los cabarets, las confiterías, ¿no? Y Astor la tenía conmigo. Me quería hacer estudiar, sí o sí. Que me habrá visto, no lo sé. Pero sobre todo yo era un atorrante total tocando, ¿viste? Y... ¿Siempre sentiste que tu,
tu instrumento era ese? La trompeta. Eso fue en el principio porque fue el primero que oí y además el primero que conseguí comprarme por 200 pesos. Claro. Es más, ni siquiera era el instrumento que yo hubiera querido tocar de entrada, que era el trombón a válvula, pero no había en Buenos Aires. Claro. ¿Y cuál sentís que es tu...? No, el instrumento es el que me abrió las puertas, es el contrabajo. El día que yo, también por un accidente, tuve que ponerme a tocar el bajo, porque si no, el bajista no había venido, porque se había muerto la mamá, y flaco, vení, que ponete ahí, porque si no... Como una serie de acontecimientos te llevaban a... Que son casuales, camino, ¿no? Pero yo siempre digo que yo no sé dónde está la causalidad, pero está. Por ejemplo, ¿por qué...? Tanto yo como mi hermano, en definitiva, hemos sido músicos y de alguna manera somos buenos músicos. No te digo que somos ninguno notable, pero somos buenos músicos. Seriamente músicos, ¿viste? Bueno, yo tengo una referencia histórica que es que la prima hermana de mi abuela paterna, a quien yo amaba, pero se murió siendo yo muy chiquitito, ¿no? Que cantaba todo el santo día, no podía parar, era prima hermana de Carmen Amaya, de la bailadora gitana. Cuando los Amaya venían a Buenos Aires todos los años, una o dos veces, a actuar en la avenida, en los colmados, no paraban en hoteles, paraban en una quinta que tenía mi tío abuelo en Hudson. Y ahí todas las noches era cante jondo, hasta la abuela no ardan, ¿viste? Entonces yo nací oyendo eso. Vamos cerrando. Esa tiene que tener alguna relación, ¿no? Vamos cerrando el primer programa, pero vamos a seguir charlando. Me gustaría que... me dijeras dos o tres cosas de Astor Piazzolla, de tu recuerdo, de qué te llamó la atención de su personalidad. Hoy analizado a esta altura de la soirée, ¿no? Sí, por eso te lo pregunto. La vida de un genio, lo mismo que la de un ídolo, son para ellos mismos una desgracia. No logran ser tipos felices, no lo pueden ser, porque el mundo empieza y termina en ellos mismos. Son absolutamente ególatras. Claro. Absolutamente ególatras. Astor fue un marido espantoso, fue un padre espantoso, fue un amigo espantoso, todo mal. Y no porque fuera mala gente, porque mira todo el amor que nos dio. Sí, claro. Lo que pasa es que el mundo de Astor empezaba y terminaba en la música. Punto. Claro. Y cuando se tomaba vacaciones de la música, se iba a pescar tiburones. Punto. Era lo único que hacía. No le interesaba otra cosa. Es más, cuando ha hecho música de cine, cosa que de alguna manera conozco bien porque es mi especialidad, siempre la música de cine de Astor era mala como música de cine. Era buena como música, ¿no? Claro. Pero mala como música de cine, bueno, no le interesaba el cine. Entonces, escribir música a él le importaba tres pitos el cine. Absolutamente ególatras. Yo después he trabajado con ídolos, como el caso de Sandro, como el caso de Viste, y el mundo empieza y termina en ellos mismos. Jorge, vamos terminando este primer programa. Yo voy a cerrar el programa. Nosotros nos quedamos charlando, ¿te parece? Sí, pero perfecto. Encantado. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar aquí en el recinto del Consejo Deliberante para hacer juntos Ciudadanos Ilustres. Bueno.